Hola familia digital, bienvenidos a este video en donde vamos a estar hablando de algo que estoy seguro a más de uno le va a estar interesando y es cómo se desbloquean los celulares, llámese que tienen patrón, que tienen contraseñas, diferentes métodos, cómo logran desbloquearlo en este caso la policía. Sepan que si a ustedes les interesan estos métodos, que en sí quizá no es puntualmente ese método, pero sepan que de la mano del desbloqueo que realiza la policía en los dispositivos celulares, en los móviles, viene de la rama de la informática forense. Si a ustedes les interesa la informática forense, tienen dos alternativas. Una, en la descripción les voy a estar dejando mi curso gratuito, que ya me he cansado de mostrarles muchísimo en mi página web, que tengo varios cursos gratuitos de diferentes temas. En este caso es el de informática forense, en donde si les interesa pueden aprender de qué se trata. No enseño a desbloquear celulares, desde ya les aclaro, pero si les gusta esa rama pueden empezar a empaparse. También acá en mi canal de YouTube tengo una lista de reproducción de informática forense. En el curso gratuito de Udemy está mucho más completo. Si les interesa, el conocimiento no ocupa espacio. Este tema suele dar bastante curiosidad y en realidad desde la rama de los que son los dispositivos móviles tengo varios videos de diferentes temas acá en mi canal. Llámese Termux, que ya eso va más desde la seguridad informática. Enseño cómo detectar si te están espiando el celular. Si no me equivoco, también tengo alguno que otro video enseñando cómo geolocalizar el celular si es que lo pierden o se lo roban. Y bueno, realmente el tema es muy amplio. Inclusive diríamos infinito, porque de manera permanente salen cosas interesantes. Y bueno, yo siempre estoy intentando subir ese tipo de contenido acá en mi canal. Si te interesa, suscríbete, activa la campanita, un like y un comentario, ayuda muchísimo. Bueno, les voy a compartir mi pantalla del escritorio. En este caso vamos a estar reaccionando al video que están viendo en pantalla y les voy a ir compartiendo un poco mi experiencia con respecto a eso, para quien no me conozca, sepan que yo he tenido la oportunidad de trabajar en la policía, en las fuerzas, me dedico a lo que es seguridad informática y forense, así que tengo bastante información, información con respecto al tema, fuera de las cosas que yo puedo estar enseñando en Udemy. Así que bien, una vez que me puse los anteojos, puedo ver en HD. Lo que voy a hacer también es, me voy a poner los auriculares, así evitamos el retorno del sonido. Y vamos a empezar a comentar justamente este video que es desbloquear celulares como la policía sin patrón, contraseña iPhone y Android. Y acá también vamos a aprovechar la situación para mencionar la antítesis de lo que por lo general se suele decir y es que para muchas personas iPhone son intocables. Y por más que en un porcentaje esto pueda ser cierto y la razón de eso es que iPhone lo que tiene es que no permite tantas libertades como sí lo permite Android. Es un sistema mucho más restrictivo en la instalación de aplicaciones, qué aplicaciones encontrás en el store de iPhone y etcétera. Pero existen muchos casos en los que ha sufrido hackeos y en los que se ha podido acceder a la información de todas maneras. Así que ojo con ese tema. Ahora sí, vamos con los auriculares y vamos a empezar. Piensan que los iPhones son los celulares más seguros del mundo, pero la verdad, existen múltiples técnicas para desbloquearlos, totalmente, aunque no tenga su contraseña. Incluso aplican las mismas técnicas para cualquier Android, así que tampoco se salvan. En el mundo existen 1.5 billones de dispositivos Apple y 950 millones son iPhone. Cuando bloqueas tu celular, es muy probable que nadie logre tener acceso. Pero en caso de que la policía quiera desbloquearlo, dependerá del lugar donde resides, la jurisdicción y de cómo hayas configurado el bloqueo de tu celular. Totalmente. Estas cuestiones, cuando hablamos ya de un índole forense, hablamos de un índole jurisdiccional, es relativa a la situación en base a las leyes de cada país, va a estar sujeto a las leyes de cada país. El hecho de tener un patrón, bloquear el celular, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Recordarán, hace unos segundos yo les mencioné que existen varios métodos de geolocalizar un celular.
De hecho, si les interesa que les hable de esto, pueden dejarlo en los comentarios y dependiendo del apoyo, puedo llegar a crear un video con las diferentes opciones que ustedes tienen para geolocalizar un celular. ¿Qué pasa? Muchas veces es útil inclusive dejarlo sin patrón de desbloqueo y ustedes me dirán, bueno, pero Álvaro, si lo dejas sin seguridad para desbloquear el celular, cualquiera va a poder ver tu contenido. Y la realidad es que si uno lo deja para que cualquiera lo pueda desbloquear, van a aumentar las probabilidades de que el celular esté conectado a internet, porque lo van a poder conectar a Wi-Fi si es que su roaming de datos, el servicio de datos, falla. Y si eso sucede, ustedes van a poder geolocalizar el celular. Versus si ponen alguna medida de seguridad para bloquearlo, el delincuente que tiene su celular, si no lo puede desbloquear, es muy probable que haga un hard reset y directamente borre todo el contenido del celular y lo vuelva a cero, lo cual va a eliminar la posibilidad de la que ustedes tienen de geolocalizar el celular. En su defecto, si les preocupa que acceda a la información de ustedes, hay muchas formas de borrar o bloquear la información de manera remota, si es que ven que ya no lo pueden recuperar más al celular. Desbloquear un iPhone puede ser desafiante, porque después de múltiples intentos fallidos, el dispositivo puede bloquearse y recuperar sus datos se vuelve aún más difícil. Aquí te explicaré múltiples formas en que la policía desbloquea cualquier iPhone o Android. Falsificar Face ID. Hace un par de años, cuando el Face ID se lanzó en el iPhone X, Apple afirmaba que ni siquiera si tienes un gemelo, este podría desbloquear tu celular. Pero la verdad, no resultó tan seguro. Totalmente, lo mismo pasó con Samsung cuando surgió el desbloqueo por reconocimiento facial, y eso es cierto. Incluso el Face ID confundía a los hijos con sus padres. También, una compañía vietnamita, Bicap, creó una máscara facial muy simple. Hoy en día esto ya no es tan así, ¿no? O sea, ha mejorado la tecnología, no es tan fácil como antes. ¡Ojo! Para engañar el Face ID, básicamente usaron una cabeza 3D con una nariz hecha de silicona y luego pegaron los ojos y la boca, que simplemente se imprimieron a partir de una foto del propietario. Y adivina qué, engañó totalmente al Face ID. Incluso, investigadores encontraron una manera más fácil de engañar con tan solo lentes ordinarios y cinta eléctrica. Tu iPhone regularmente checa si estás viendo directamente a la pantalla, pero si estás usando lentes, no se puede hacer la lectura 3D en tus ojos. Entonces, si estás dormido o inconsciente, la policía puede utilizar estos biométricos para desbloquear fácilmente tu iPhone. Hoy en día esto ya no es tan cierto. Ojo. Herramientas Celebri. Los expertos de la compañía israelí. Ahí ya estamos hablando del ámbito forense. Celebri pueden descifrar una contraseña de un iPhone en tan solo un día. Pero solo pueden hacer esto si tienen acceso directo al teléfono, usando UFED, es decir, un dispositivo universal de extracción forense. El precio comienza desde $15,000. Es carísimo. Solo en el 2016. Es carísimo, no se lo venden a cualquiera. No es que Alvarito va a llamar, che, ¿sabes qué? Necesito un dispositivo para desbloquear iPhone. ¿Me lo mandás? Dale, rápido, ¿eh? No funciona así. No se lo dan a cualquiera. Celebrit recibió $1,000,000 por hackear el iPhone de un terrorista de San Bernardino. Un caso del FBI. Así que no importa cómo Apple proteja sus dispositivos. Poco después del lanzamiento de una nueva versión, Celebrit descubre las claves maestras para romper sus medidas de seguridad. Entonces, ¿cómo encuentra Celebrit estos agujeros de seguridad? Los investigadores están constantemente buscando versiones desarrolladas que han sido fusionadas, las cuales son prototipos de celulares inteligentes con lagunas sin suficientes estándares de seguridad. Estas se usan junto con técnicas de ingeniería inversa y vulnerabilidades de día cero. Las empresas obtienen estos prototipos de fabricantes de componentes de iPhone, como Foxconn, a través de expertos que trabajan allí. Y ahí volvemos al factor de capa 8, que al final de cuentas la vulnerabilidad más grande terminan siendo las personas. Grayki es una herramienta desarrollada por Grayshift, de Atlanta, Estados Unidos. En realidad, fue fundada por un ex ingeniero de seguridad de Apple.
y se puede usar para hackear el código de desbloqueo en el iPhone, incluso el del iPhone 11 Pro Max. La velocidad de Grakey es similar a la de Celebrit. Un código de 4 dígitos se puede descifrar en solo 11 minutos. De la manera que suelen funcionar estos dispositivos, lo que hacen es te cobran para comprar el hardware y después, cuando lanzan un nuevo iPhone, te venden la actualización para que también puedas desbloquear esos iPhones. Es un negocio permanente. Un código de 6 dígitos en 11 horas. Y un código de 10 dígitos puede llevar décadas. Pero seamos honestos, ¿quién usa un código de 10 dígitos? Para la versión en... Totalmente. Bueno, lo mismo sucede en ciberseguridad. Para cuando uno realiza un ataque de fuerza bruta, dependiendo cuán fuerte sea la contraseña, es decir, cuántos dígitos tiene, números, alfanuméricos, letras, etc., va a ser directamente proporcional al tiempo que nos pueda llegar a tomar el poder conseguir adivinar esa contraseña por fuerza bruta. En línea de la herramienta, el costo es de $18,000 y este precio incluye 300 hacks al año. Muy bien, hay otro punto muy importante, 300, es decir, vos compras un paquete con una cantidad, con un número de intentos o de desbloqueos, es decir, en este caso, como bien lo dijeron, son 300. Vos te consumís los 300, tenés que volver a pagar. Lo mismo sucede con software o inclusive hardware ruso en lo que es en el ámbito de la recuperación de datos. Ellos inclusive te brindan soporte para que vos puedas recuperar información si brindas el servicio, pero te dan créditos. Y una vez que te consumís el crédito, tenés que pagar más. Esta nueva herramienta se está convirtiendo en la favorita de la policía. ¿Sabes por qué? Porque no solamente desbloquea cualquier iPhone, sino también cualquier Android. Magic Cube. Magic Cube es uno de los mejores gadgets que proviene de China. Si Grakey y Celebrit necesitan un día entero para hackear un iPhone, esta herramienta puede hacerlo en tan solo 9 minutos. ¿Qué tal? Magic Cube fue desarrollado por Xiamen Meiya Pico. ¿Qué tal? Es uno de los líderes del segmento forense digital en China y en el mercado internacional. Cuando no los chinos, ¿no? También cuentan con un software adicional para analizar los datos de los dispositivos móviles. Huellas falsas. El sistema Touch ID en tu iPhone escanea las huellas digitales y las almacena en un... A ver, está claro que esto no es que es algo que comprar en el kiosco y decir, bueno, a ver, che, dame uno y vas por la calle y decir, mirá qué capo que soy, mirá cómo desbloqueo celulares. No va por ahí los tiros. Un área segura. Sin embargo, la Touch ID de primera generación es basura. Se puede engañar fácilmente. Basura. Con una hoja de papel impresa, con una resolución de 2400 puntos por pulgada. Tranqui. Los modelos más nuevos ciertamente son más difíciles, pero su sistema aún puede ser engañado. Necesitarás un diseño de dedo 3D, una impresora 3D y un material similar al de la piel humana. Hoy en día, la tecnología para producir dedos falsos a partir de compuestos de silicona conductora eléctrica y pigmentos ya está disponible. O oh, vale, cortar el dedo. Puede tomar las selfies de los sospechosos donde hacen señales de amor y paz, bien u otra. Y luego con estas hacer un modelo 3D para desbloquear sus teléfonos. Esta técnica es utilizada para burlar cualquier acceso con huella. Así que ya sabes, no dejes tu huella en cualquier lugar. Vulnerabilidades de día cero. Los expertos de Google Project Zero mostraron cómo la vulnerabilidad podría proporcionar acceso a contraseñas, mensajes y correo electrónico en iPhones. Para aprovechar esta vulnerabilidad, solo necesita la ID de Apple de la víctima para enviarles un mensaje configurado de manera especial. En el mercado negro se paga mucho dinero por esas vulnerabilidades y... Bueno, sí, también que quieren, no estás pidiendo nada, con una vulnerabilidad cero entras a cualquier lado. Exploits. Al usar estas vulnerabilidades de día cero, los hackers patrocinados por el Estado o las agencias de seguridad pueden hackear cuentas de iCloud o detalles biométricos que luego se pueden usar para desbloquear teléfonos. Evadir desbloqueo con comandos de voz. Si aún no has actualizado tu iPhone desde iOS 12, tenemos malas noticias para ti.
Siri puede ayudar a otra persona a desbloquear tu iPhone. Solo tiene que llamar al asistente de voz desde la pantalla de bloqueo y pedirle que active el servicio Voice Over. Con esta técnica es fácil acceder a los mensajes y registros de llamadas, pero no le ayudará a desbloquear el celular completamente. Craquear con ondas ultrasónicas. Los científicos de diferentes universidades han demostrado que se puede activar los asistentes telefónicos con ultrasonido. Utilizan comandos de voz transmitidos a través de ondas ultrasónicas. La señal se enruta a través de superficies sólidas. Y evidentemente este mundo, además de ser súper interesante, estarán viendo que es súper amplio. Esto ya trasciende los alcances o el típico googleo como desbloquear software o programa para o aplicación para desbloquear celular, y uno se termina entrando a cualquier página web a descargar cualquier cosa, que es muy probable que sea más un malware que una solución al problema. Estamos hablando ya acá a un nivel mucho más profesional. Como una mesa sobre la cual puede estar tu celular, los científicos pudieron enviar mensajes SMS, hacer llamadas y acceder a funciones básicas. Este método funciona no solo en iPhone, sino también en teléfonos inteligentes Android. El lado bueno de esto es que si pones su celular en una superficie suave, el método no funciona. Además, este método no desbloquea completamente tu celular. Checkmate. El software Checkmate fue desarrollado para evitar el bloqueo de activación de iCloud en cualquier iPhone o iPad. Y es gratuito para uso público. ¡Ah! Todos corriendo a descargar. Me gasté en hablar, como siempre les digo, es la primera vez que veo este video al mismo tiempo con ustedes. Se derrumbó todo lo que venía diciendo con anterioridad. Ahora todo el mundo entrando a esta página web a descargar ese programita de manera gratuita para desbloquear iPhone, la puta madre. Checkmate funciona con dispositivos que tienen acceso al sistema de archivos iOS. Esto significa que su dispositivo tiene que tener jailbreak. Bien. Detalle no menor. Les explico de qué está hablando. El jailbreak es como para Android lo que es el rootearlo. ¿Qué significa esto? Jailbreak lo que nos permite al usuario del iPhone es poder tener acceso en lo más profundo al sistema y poder hacer lo que uno quiera. Es decir, por ejemplo, instalar aplicaciones por fuera del store de iPhone. Es decir, por ejemplo, en un Android, el rootearlo, el tener root, vendría a ser los términos del contexto del sistema operativo de Android, lo que nos permite es instalar aplicaciones por fuera del Play Store, de Google, y poder hacer lo que uno quiera, acceder a archivos del sistema. Bueno, lo mismo pasa en iPhone con el jailbreak. Como todo, cuando entramos a la zona del libertinaje, lo que termina sucediendo es esto, este tipo de vulnerabilidades. Por eso se recomienda no rootear el celular y no poner el jailbreak en iPhone. iOS jailbreak es una forma de eliminar las restricciones del software establecidas por Apple en iOS. Phishing a través de un log. Los tipos lo explicaron en dos palabras cuando yo demoré quizá 2 minutos, pero bueno, perdón por darles tantos detalles. Phish. Logfish es una herramienta para capturar el PIN o la contraseña. Eso es Termux. Lo que les mencioné en un principio, bueno, yo tengo una lista de reproducción de Termux en donde enseño herramientas de hacking, de ciberseguridad, que pueden usar desde el celular. Inclusive en Udemy tengo un curso gratuito de Termux. ¿Por qué? Para quienes son viejos en YouTube, y como ya les he mencionado en otros videos, YouTube me ha eliminado videos en donde enseño determinadas herramientas en Termux. ¿Cuál fue la solución? Crear un curso gratuito en Udemy, en donde ahora enseño ese tipo de contenido en ese curso gratuito, porque si no, YouTube acá me lo elimina. Y enviarlo de vuelta al hacker, la policía cibernética o la agencia de seguridad. La herramienta está disponible gratuitamente en GitHub y utiliza el servidor ngrok y PHP. La herramienta proporciona un enlace de phishing HTTPS. Este enlace se envía a la víctima mediante phishing,
y cuando la víctima abre la URL en su dispositivo móvil, será redirigido a la página de la pantalla de bloqueo. Allí pensará que su teléfono móvil se bloqueó y se le pedirá que ingrese el PIN de seguridad o el código de acceso del iPhone. Pero cuando la víctima ingresa su contraseña, el servidor la recoge y la envía de vuelta al hacker. Todo eso es muy bonito, a excepción que tenga el patrón para desbloquear el celular. El mismo ataque también funciona en dispositivos Android y se puede realizar de forma remota. Independientemente de cómo intervenga la policía o las agencias de seguridad, los expertos están de acuerdo en una cosa. Si tu celular no tiene ninguna contraseña, podrán usarlo libremente y acceder a toda tu información. Sobra decirte los múltiples casos que seguro has de conocer. Fotos filtradas, documentos perdidos, conversaciones expuestas o estafas por la devolución de tus datos. No te expongas, agrégale una buena contraseña a tu celular, a tus cuentas y a cualquier dispositivo que tengas. Puedes salvar. Totalmente de acuerdo. Definitivamente eso es así. Es importante siempre la seguridad, sobre todo cuando hablamos de los dispositivos móviles en donde llevamos mucha información importante. Como verán, es un mundo súper amplio, muy interesante. Hoy en día estos dispositivos nos sirven como computadoras y podemos hacer muchísimas cosas con ellos. Así que bueno amigos, si les gustó este video, les gusta este tipo de contenido orientado a los dispositivos móviles, pueden dejarlo en los comentarios, un buen like, suscribirse, siempre motiva a que sigamos creciendo en esta comunidad que estamos formando y que sigamos aprendiendo en conjunto. Espero que les haya gustado el video, nos vemos en la próxima, les dejo un abrazo digital.